inmenso. Y estupendo. Colosal. Formidable. Callad, 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 por Dios. Menéndez en el primer sueño. ¡Oh, angelito! ¿Queréis que le dispare un tiro en el oído para que se espabile? ¡Ay, sí, qué divertido! ¡Venga, anda, anda! No. Es una idea muy graciosa, pero para otro día. Hoy no conviene. Y como dice el poeta, calla, que no se despierte. Y ahora, ved el reloj. Las 11:15. Dentro de 15 minutos... No me lo digas, que estallo de risa. Dentro de 15 minutos ocurrirá en esta habitación el más famoso y diabólico suceso que pudieran inventar imaginaciones humanas. Va a ser terrible. De manera que todo lo tienes resuelto. Absolutamente todo. Los interesados están prevenidos, las cartas en su destino, las víctimas convencidas y nuestra retirada cubierta. No me ha quedado ni un solo cabo suelto. ¿De modo que tú crees que esta broma insigne imaginada por ti va a superar a cuantas hemos dado y las hemos dado inauditas? Va a ser una broma tan estupenda que quedará en los anales de la ciudad como la burla más perversa de que haya memoria. ¡Ya lo veréis! Verdaderamente a mí, a medida que se acerca la hora, me va dando un poco de miedo. ¿Tú sí. temores pueriles? Oh, hombre, es que es una burla tan cruel que... ¿Pero qué más da? La burla es conveniente siempre. Sí. Sanea y purifica. Sí. Castiga al necio, detiene al osado, asusta al ignorante y previene al discreto. Y sobre todo como cuando en esta ocasión escoge sus víctimas entre la gente ridícula, la burla divierte y corrige. Eres un tipo digno de figurar entre los héroes de la literatura picaresca castellana. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Tito Giloya! Giloya, viva Tito Giloya. Gracias, compañeros, por vuestros elogios. Pero sea toda la gloria para el WhatsApp Club, del que soy indigno presidente, y vosotros, dignísimos miembros. ¿Qué? ¿Habéis oído? ¡Don Marcelino! Es don Marcelino Córcoles. Ya van llegando nuestros hombres. Salgamos por la escalera de servicio. Compañeros. Empieza la farsa. Jornada primera. Nadie. Desierto como siempre. Esto es el Sáhara del casino. Ay. Menéndez dormido como de costumbre. Pues señor... Vive Dios que no veo señal alguna de lo que en este misterioso y anónimo papel que anoche recibí se me previene. Querido Córcoles, si quieres ser testigo de un ameno y divertido suceso, no faltes mañana a las 11:45 al salón de lectura del casino. Llega y espera. No te impacientes. Los sucesos se desarrollarán con cierta lentitud porque la broma es complicada. Salud y alegría para gozarla. ¿Qué será esto? Lo ignoro. Pero, en fin, está la vida tan falta de animación en estos poblachos que el más ligero vislumbre de animación atrae como un poderoso imán. Aguardaré leyendo. Veamos qué dice la prensa local. Las cuatro necedades que se le ocurren al cacique. Me entretendré con la prensa extranjera. Ajá. ¿Lo que hace ese? ¡Menéndez! ¡Deja de sacudir, hombre, que no te pico! Va, señor Córcoles. Hubiera jurado que era un moscardón. Pues era yo, dispensa. Deje usted, es igual. Muchas gracias. ¿Y cómo tan de mañana? ¿Es que no ha tenido clase en el instituto? Los chicos que no han querido entrar hoy tampoco. ¿Pues? Es el cumpleaños del gobernador civil. Hombre, ¿y cuántos cumple?
El año pasado cumplió 54. Este no lo sé porque es una cuenta que le gusta llevarla él solo. ¿Ha llegado ya al Correo de Madrid? Abajo estará. Pues anda a buscarla, hombre. Es que como a mí no me gusta moverme de mi obligación. No, y que tú cuando te agarras a tu obligación no te despierta ni un tiro. Ay, usted siempre el mismo. Anda, anda, anda. Pues, señor, cualquiera que me viera a mí con esto en la mano pensaría que yo sea alemán. Pero no. Es que me entretengo contando las P's y las K's y las Q's que salen en cada columna. ¡Oh, qué diluvio! ¡Qué ganas de complicar las cosas! ¿Para qué tanta consonante? Si es como añadirle espinas al pescado. Buenos días, don Marcelino. ¡Hombre, Pablito! ¡Buenos días! ¡Qué sorpresa! ¿Como tú por el gabinete de lectura? Pues que no tengo más remedio. ¿Y eso? Ya decía yo. Marcelino, ¿está por ahí el baluarte? Es que quiero enterarme de una cosa. Sí, sí, aquí lo tienes. Ciencia, política, literatura... No, hombre, no, que va. Que quiero enterarme de una cosa que va a ocurrir en la casa de enfrente. Para ello, cojo el periódico. Observe, observe. Le hago un agujero como la muestra. Mire usted qué destreza, ¿eh? Y sentado estratégicamente, espero a que se asome solita, la doncella de los Trevelyan. ¡Ah! ¿Con qué solita, eh? ¡Bribón! ¡Menudo bocadito, eh! Eso no es un bocadito, don Marcelino. Es un banquete de 50 cubiertos. Con brindis y todo. Lo que no me explico es lo del agujero en el periódico. Pues basta comprenderlo enseguida. Como solita tiene relaciones con el criado de la casa, que es un animal, yo vengo. Agujereo por la sección de espectáculos... ¿Y usted me comprende? ¡Libertino! Si viera usted la de baluartes que llevo agujereados. Eres un mortero del 42. Ay, ay. ¡Silencio! De corazón. La absorbo como una vorágine. Mire usted qué demencia, don Marcelino. Ah, pues yo también quiero observarlo. Me conformaré con el eco. No, no, que es muy pequeño, don Marcelino. Coja usted una voz. Ah, pues cogeré la voz. Ladrón, vas a morir. Solita. Hola, don Pablito. Perdóname que te hable así desde el agujero, pero es que hasta vista así me gustas. Que me mire usted con buenos ojos. Muchas gracias. Oye, ¿y eso que cantabas de ladrón, digo yo que no sería por mí? Ya, usted no le quita nada a nadie. Eso de que no le quito nada a nadie es mucho decirlo. Digo, en metálico. En metálico no te quitaría nada. Pero en ropas y efectos no te descuides. ¿Y qué? ¿Leyendo la sección de espectáculos? Pues sí, echando una miradita a los teatros. ¿Y qué hacen esta noche en el principal? En el principal no sé lo que harán, pero en el segundo izquierda sé lo que harían. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué harían? Vamos a ver. Locura de amor. ¿Y eso es de risa? Según se mire. A la larga, casi siempre. Oye, Solita, ¿tú vendrías conmigo al teatro alguna noche? Ay, de buena gana. Pero donde usted va, no podemos ir los pobres, don Pablito. Es que yo por ti sería capaz de ir hasta el gallinero. Ay, quite usted, por Dios. Una criada en el gallinero y con un pollo, creerían que le iba a matar. ¡Ah, muy bueno, muy salada! Ay... ¿Pero qué voz es esa? La voz de la región, hija. Una cosa de Lerru. Pero tú no te asustes, ¿eh? Oye, Solita. Mande. Solita, no dejes de salir esta noche un momentito porque tengo ganas de estrenar dos piropos que se me acaban de ocurrir. ¿Ah, sí? A ver. Adelánteme usted uno. Mira, escucha bien. Tienes unos ojos tan profundamente atractivos. ¡Maldita sea! ¡Adiós! ¿El novio? Pues hijo, ¿qué modales? ¡Está adentro! Y más valía que en vez de estar aquí de palique con los sucios del casino. ¡Los socios! ¡Sucios! ¡Uy, bueno! Estuvieras sin obligación. ¡Alta! Bueno, no me empujes. Ya está bien, te van a matar los celos. ¡Anda lo tuyo! ¡Descarada! ¿Te pasas la vida coqueteando con esa gente? No estaba coqueteando, estaba limpiando los trapitos. ¿Limpiando los trapitos? Como venga la señora y no vea todo esto arreglado, te va a echar a la calle... Lo encontrará arreglado, no te preocupes, te van a matar los celos. ¡Descarada! ¡Yo celos! La señora es la que te va a echar a la calle.
¡Qué hombre más bestia! Habrá usted comprendido la utilidad del baluarte. Pero como que del susto que me ha dado he perdido la voz. La voz. Ay, yo, perdón, Mazzone. Gracias. Y habrá usted comprendido también que a ese monumento de criatura le haya puesto yo verja. ¿Cómo verja? Sí. Que esa monada de chiquilla es de mi absoluta pertenencia. Mira, no quiero que te hagas ilusiones, pero tampoco quiero que vivas engañado. ¿Yo engañado? Claro, esas coqueterías que ha hecho solita contigo, se las he visto hacer ayer tarde con tu rival más terrible, con Numeriano Galán, para que lo sepas. ¿Con Numeriano Galán? ¿Sí? Ella con Numeriano. Numeriano con ella. ¿De qué te ríes? mire usted, don Marcelino, esa criatura no puede ser de nadie más que mía. Entiéndalo bien, mía. ¿De Montre? Es un acuerdo de la Junta General. ¿Cómo de la Junta General? No comprendo. Pues va usted a comprenderlo enseguida. Escúcheme usted, don Marcelino. Como sabe, yo soy miembro del Guasa Club, misterioso y secreto catipumán, formado por toda la gente joven y bullanguera del casino, para auxiliarnos en nuestras aventuras amorosas, para fomentar francachelas, chirigotas, bromas y tomaduras de pelo de todas clases. Sí, algo había oído yo hablar de esas bromas, pero no... A Numeriano Galán y a mí nos gustó solita a un mismo tiempo. Yo, como él no era miembro del Guasa Club, le denuncié ante el Tribunal Supremo para que me lo quitaran de en medio. Y a la noche siguiente, Galán encontró clavado en la cabecera de su cama, con un espetón de ensartar riñones, una orden para que abandonara solita. No hizo caso y se burló de la amenaza. Y, en consecuencia, ha sido condenado a una broma tan pesada que, si no sale bien, no solo abandonará a esa mujer, sino que además tendrá que dejar la ciudad. ¡De Montre! ¿Y qué broma es esa? No puedo decirle nada. Pero dentro de unos instantes, y en esta misma sala, verá usted a Galán debatirse sudoroso, angustiado, lloroso, entre la tela de araña que ha tejido el Guasa Club, y saldrá de dudas. ¡Ay, que os tengo miedo! No, pero... ¿No ha sido usted invitado secretamente a presenciarlo? Pues un poco de calma. Un poco de calma, don Marcelino, porque o mucho me equivoco. Un momento. Sí, es él, Galán. ¿Galán? Sí, Galán, ya está aquí la víctima. Vamos, dejémosle solo. Pero es que sí, en el supuesto... Dejémosle solo, dentro de poco saldrá usted de dudas. Huyamos por esta puerta subrepticia. ¡Ja, ja, ja, don Marcelino! ¡Ya verá usted! ¿Persón? ¿Qué dicen los franceses cuando no hay ninguna persona, claro? Faltan 3 minutos para la hora. Hora suprema y deliciosa. La ventana frontera cerrada todavía. Me alegro. Colocaré las puertas de los balcones en forma propicia para la observación. Eso es. Ajaja. Muy bien. Y ahora esperar a mi víctima. Como espera el tigre a la cordera. Cauteloso, agazapado y voraz. Manes de don Juan. Acorredme. Caray, ¿pero quién ha cerrado? ¡Por Dios, Menéndez! Es un plan estratégico, hombre. No me abres el balcón, que me lo fraguas. Pero bueno, don Numeriano, no se puede saber por qué ha entornado usted. ¿Que por qué ha entornado? Plácido y patriarcal Menéndez. Tú sí vas a saberlo. Ven, que voy a abrir mi pecho a tu cariñosa amistad. ¿Abro qué? Vamos a ver esto, Menéndez. Yo te debo a ti... 345 pesetas de bocadillos. Bueno, y un cariño muy grande, porque si no me quisieras, no me habrías dado tantos bocadillos. Bueno, es que le tengo a usted ley. Pues por eso precisamente, porque sé que me quieres y que te alegras de mis triunfos amorosos. Ah, eso por descontado. Voy a hacerte una revelación sensacional. ¿Carape? Sí, un momentito. Atiende. Muchos días, efusivo Menéndez, ¿no te chocaba a ti verme entrar a deshora en este salón de lectura? Mucho, sí, señor. Pues bien, al entrar yo en este salón de lectura, ¿tú no leías nada en mis ojos? No, señor, yo casi nunca leo nada. Bueno, vamos a ver. ¿A ti no te chocaba verme huraño, triste y solo metido en ese rincón? Sí, señor, pero yo decía, ¿será que le gusta la soledad? Y eso era perspicaz, Menéndez, que me gusta la soledad. ¿Sí? Pero no la de aquí,
sino la de ahí enfrente. ¡La doncellita de los Trevelles! La misma que viste y calza de una manera, de una manera que conmociona. Entonces sí. Ahora comprendo por qué tenía usted tanta ilustración aquí dentro. No, no hacía más que tonterías ahí fuera, como sonrisitas, señas, juegos de fisonomía. ¿Lo comprendes ahora? Uy, ya lo creo. Menudo pimpollo está la niña. Pues bien, por conseguir los favores de esa moneda, sí. Andábamos a la greña Pablito Picabea y yo. ¿Y qué? Que lo he arrollado. ¿Qué? Que esa bizcotela ya es mía. ¡Arrea! Sí, señor, sí. Aquí traigo los títulos de propiedad. Por la tarde le pedí relaciones y por la noche me trajo el cartero. Esta expresiva y seductora cartita. Imagínate. Juzga. ¿Eh? ¿Qué juzgues? ¿Ay, juzguemos? Vamos a ver. Señorito Numeriano, ¿eh? De palabra no me he atrevido esta tarde a darle una contestación aparente, porque no me dejó el reparo. ¿Y el reparo? Sí, es que es buenísima. Pero si usted quiere que le diga lo que sea, sí. Estése mañana a las 11 en el salón de lecturas del casino, y si tiene valor una servidora, se asomará y se lo dirá, aunque sé que es usted muy mal portado con las mujeres. Mal portado. Si es que me tiene cogido el flaco. No, la fama que bola. No falte. Saldré a sacudir. No vuelva. ¿Cómo? No vuelva a asomarse. Ay. Esta mañana. Porque mi señorita está escamada. Suya. Suya. O sea, está claro. Mía. Sí. Bueno, la suerte que tiene usted. Ay, Dios mío. Le llaman suerte a estas dos ametralladoras. ¡Hombre! No, lo que hay es que tengo una mirada, que es para sacar patente. La fijo 40 segundos en un puro y lo enciendo, no te digo más. Bueno, ya, hay días que los enciendo hasta de reojo. ¡De reojo! De modo que viene usted a la cita. No, di más bien a la toma de posesión. Poquito que va a rabiar el señor Picabea. No, el señor Picabea y todos esos imbéciles del WhatsApp Club que hasta me amenazaron con no sé qué venganza si no abandonaba mi conquista. ¿Abandonarla yo? Cuando es ella la que... ¿Y a qué hora es la cita? Pero hombre, ¿no lo has oído? A las 11. Ya, faltan solo unos segundos. Sí, vamos a sumarnos. Sí. Ya van. Madre mía, estoy emocionado, ¿eh? ¿Ves algo? No, aún nada. Pero calle, sí. Los visillos se menean. Sí, es verdad, algo se mueve detrás. ¿Será ella? Sí, es ella. Adivino su silueta hermosísima. Aparta. Salga usted. Sí, voy a salir porque hasta que no me vea no se asoma. Ya va a abrir. Ahora verás aparecer su linda y juvenil carita. Fíjate. Buenos días, amigo Galán. Cielos, aquí está doña Florita. Muy buenos los tengo usted, amiga Flora. ¿Es usted cronométrico? ¿Quién? ¿Un servidor? Y no tiene usted idea todo lo que me expresa su puntualidad. ¿Mi puntualidad? ¿Sabrá algo? ¡Madre, qué plancha! Hombre, no te rías, que me azores. Galán. Florita. He recibido eso. ¿A qué ha recibido usted eso? ¿Qué será eso? Lo he leído 10 veces. Y a las 10, su fina galantería ha vencido mi natural rubor. Ya, a las 10. De modo que dice usted que a las 10 le... ¿De qué me estará hablando a mí esta señorita? Bueno, entiendo. Florita, usted perdone, pero no comprendo nada. Y yo desearía que me dijese de una manera breve y concreta. Eso es mucho pedir a una novicia en estas lides. Hágase usted cargo. Mi cortedad es muy larga, Galán. Bueno, ya, pero por muy larga que sea su cortedad, si no le dicen a uno las cosas claras...
Sí, pero... repare usted que hay gente en los balcones. Sí, sí, ya lo veo. ¿Y eso qué importa? Como yo presumía que no podríamos hablar a solas sin testigos, le he escrito en este papel unas líneas que expresarán a usted debidamente mi gratitud y mi resolución. Su gratitud y su... ahí va mi alma. De poco me deja tuerto. Galán. Sí. En el texto de esa carta voy yo misma. Léalo. Compréndala. Y júzguele. Bueno, pero... voy tal cual soy. Sin reservas, sin malicia. Sin doblez. Pero, Florita... sin doblez. Adiós, Galán. Pero, por Dios, Menéndez, ¿pero qué es esto? ¿Parece un papel? No, eso ya lo sé yo. Mi pregunta es abstracta. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué en vez de solita sales esta enfermo y me arroja esta carta? ¿Qué sé yo? Ábrala, léala y averígüelo. Sí, claro, eso tienes razón. Cara, y decía que sin doblez. Sí. Viene algo aquí dentro. Ella ha dicho que es su alma. No, pues es una perra. ¿Qué la ha metido para darle impulso al papel? Vamos a ver qué trae la perra. Apasionado Galán. Atiza. Yo apasionado. Después de leída y releída su declaración amorosa... ¡repeine! ¿Pero qué dice esta anciana? ¿Qué es? Y sus entusiastas elogios a mi belleza estética, que solo puedo atribuir a una bondad insólita... ¿Qué tía más esdrújula, eh? Consultéle a mi corazón. Pedíle consejo a mi hermano como usted indicóme. Bueno... y mi hermano y mi corazón de consuno decidenme aceptar las formales relaciones que usted me ofrenda. ¿Me ofrenda? Pero usted lo ha ofrendido. Pero yo que la voy a ofrender, hombre. Galán, el amor que usted me brinda es una suerte... pero Dios mío, si yo no le he brindado ninguna suerte a esta señora. Es una suerte porque prendióse en mi alma con tan firmes raíces que nadie podrá ya arrancarlo. Y si quieren hacer la prueba, háganla cuanto antes. Galán, ¿se lo digo todo en esta carta? Yo creo que sí. Y yo creo que también. Nada reservéme. Y sepa que al escribirla entreguéle mi alma. Adiós. Es que se ha muerto. ¿Pero que se va a morir, hombre? No. Se ha vuelto loca. Suya hasta la ultratumba, Flora de Trevélez. ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Pero qué es esto? Las ametralladoras. Pero bueno, ¿a qué viene esta carta? ¿Quién le ha dicho a ese pliego de aleluyas que yo la amo? ¿Pero qué es esto, Dios mío? Dios mío, ¿qué es esto, Menéndez? Que no lo entiendo. ¡Ah! Pues esto es, amigo Galán, que el Guasa Club ha triunfado. ¡Viva el Guasa Club! ¡Viva! Pero es que vosotros... que sea enhorabuena, Galán. Ya eres dueño de esa beldad. Querías a la doncella y te entregamos a la señora. La doncellita para mí. Esto es una canalla. ¿Cómo se supone a vosotros, pero...? Esto es una canallada. Ardides del juego. Pero, don Marcelino, ¿pero qué han hecho estos cafres? No te das cuenta, infeliz. Pues que imitando tu letra han escrito una carta de declaración a Florita de Trevélez, firmada por ti. Dios mío. Y ella, romántica y enamorada como un diantre, habiéndote visto miles de veces en el balcón y sospechando que salías por ella, ha caído fácilmente en el engaño y te contesta ahora aceptando tu amor. Maldita sea. De ese modo te incapacitan para que sigas cortejando a la doncellita y Picabea se sale con la suya. ¿Ves? ¡Qué sencillo! Pero, Dios mío, pero esto es una canallada, una felonía que no estoy dispuesto a consentir. Yo deshago el error inmediatamente. ¡Florita! ¡Aguarda, aguarda! ¡Aguarda, hombre! A gritos y desde el balcón. No me parece procedimiento para deshacer una broma que pone en ridículo a personas muy respetables. ¿Pero qué hago, don Marcelino? ¿Qué hago? Porque...
Porque además ya conoce usted el carácter de don Gonzalo. Que si lo conozco, eso es lo único grave del asunto. No, y por lo que dice aquí, se ha enterado. Como que esta burla puede terminar en tragedia. Porque Gonzalo en su persona tolera toda clase de chanzas. Pero en lo tocante a su hermana, que es su único amor... Hombre, acuérdate de Martínez, que lo tuvo 4 meses en cama de resultas de una estocada solo porque la había llamado la jamona de Trevélez. Con que si sospecha que esto es una broma, calcula tú de lo que sería capaz. Calle, por Dios, es que no quiero ni pensarlo. ¿Y qué puedo hacer, don Marcelino? Bueno, puedo decirle que la carta no es mía, que compruebe la letra, claro. Sí, pero ellos dirán que falsificaste la letra con objeto de asegurarte la impunidad y entre que sí, sí y que sí, no, el primer golpe lo recibes tú. Miserables canallas. ¿Y qué hago yo, don Marcelino? ¿Qué hago? Silencio, ¿no oyes? Sí, sí. Es don Gonzalo. Don Gonzalo que viene. Y viene con esos barbas. Ay, don Marcelino, qué miedo. ¿Qué hago yo? Dios mío, ¿qué hago, don Marcelino? Ven acá. Ocúltate ahí, en esa habitación. Sí, sí, en cuanto nos quedemos solos, yo procuraré tantearlo. Le dejaré entrever la posibilidad de una broma. Tú escuchas detrás de la puerta y según oigas, procede, ¿eh? Sí, señor, sí. Gracias, don Marcelino. Gracias, don Elegantísimo, ¿eh? Cada día más elegante. Deslumbrador. Hombre, por Dios, hay que exagerar, que no es para tanto. Hombre, si Roma tuvo un Petronio, Villanea tiene un Trevélez. Digámoslo muy alto. No, ya, dame. Total, un trajecillo nice fashion, un chalequillo de fantasía, una corbata bien entonada, una flor bien elegida, un poquito de caché, de chic, bueno, y vuestro afecto. Nada, hijo, nada. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelino? Bien, ¿y tú, Gonzalo? Pues mira, aquí confundido con los halagos de estos tarambanas. Yo un pobre viejo, figúrate. ¿Pero qué dice usted, Gonzalo? ¿Cómo viejo? Pero si usted es como el buen vino. Cuanto más años tiene, más aroma, más bouquet. Sí, si no que lo digan las mujeres, ellas acreditan su marca. Le saborean y se embriagan. ¡Niégrate! Hombre, yo... En tono y reconforto. ¡Voilà tú! Y lo que le pasa a don Gonzalo es rarísimo. Cuantos más años pasan, menos canas tiene. Y se le acentúa más ese tinte. ¿Eh? Ese tinte juvenil. Ese tinte de distinción que le da toda la arrogancia de un babarro. Bueno, amigo mío, bueno, burlas no, ¿eh? Yo ya no soy nada. Claro está que las altas cimas de mis ilusiones... Aún tienen resplandores de sol, postrera luz de un ocaso espléndido, aunque al final de mi vida ya no es más que un crepúsculo. ¡Qué poetazo! ¿No? Bueno, queridos pollos, ahora esperadme en la sala de billar, que yo tengo algo interesante que decirle a don Marcelino. Enseguida me reúno con vosotros y celebraremos el match prometido. Sí, pues allí le esperamos. ¡Gonzalo! Gracias. Gracias. Marcelino. Gonzalo. Estaba deseando que nos dejasen solos. He venido especialmente para hablar contigo. Pues. Abrázame. Hombre, abrázame. ¿Has notado desde que traspuse esos umbrales que un júbilo radiante me rebosa el alma? ¿Y qué motiva esa satisfacción? Querido amigo, un fausto suceso llena de alegría mi casa y de alegres presagios. Pues, ¿qué ocurre? Mira, siéntate. Querido Marcelino, tú conoces mejor que yo ese amor... Bueno, ¿qué digo amor? Esa inmensa adoración que siento por esta noble criatura llena de bondad y de perfecciones que Dios me dio por hermana. Sí, sé cuánto quieres a Florita. No puedes imaginártelo. Este cariño fraternal se ha fundido en mí como todos los cariños de la vida. Desde muy niño, pues quedamos huérfanos. Yo comprendí que Dios me confiaba la custodia de aquel tesoro
y a ella me entregué por entero. Y la quise como padre, como hermano, como preceptor, como amigo. Y desde entonces, día tras día, con una abnegación y una solicitud maternales, velo su sueño, adivino sus caprichos, calmo sus dolores, alivio sus inquietudes y soporto sus puerilidades, porque, claro, una juventud defraudada crea acritudes e impertinencias muy explicables. Pues bien, Marcelino, mi único dolor, mi único tormento es ver que pasan los años y que Florita no encuentra un hombre que, estimando los tesoros de su bondad y su belleza en lo que valen, quiera recoger de su corazón ese caudal inmenso de bondad y de ternura que brota de él. Y por fin, Marcelino, cuando ya había perdido todas las esperanzas, ese hombre... ¿Qué? Ese hombre ha llegado. Dios mío. Y si lo pintan, no lo encontramos ni más simpático, ni más fino, ni más bondadoso. Edad adecuada, posición decorosa, honorabilidad intachable. Vamos, un hallazgo. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Numeriano Galán, ¿eh? ¿Qué te parece? Hombre, bien, me parece bien. Una buena persona, un hombre honrado. Solo que yo creo que antes deberías informarte, que antes de aceptarle debías... ¿Qué estás diciendo? Hombre, yo es que como se trata de un forastero al que apenas conocemos, en consecuencia... Oye, pues... ya estás con tus suspicacias y tus pesimismos de siempre. Habrías de leer la carta que le ha escrito a Florita. Una carta efusiva, llena de sinceridad, de pasión, modelo de cortesía, pidiéndole que me entere de sus proposiciones y que fijemos el día de la boda. ¿Cómo se puede dudar de un hombre así, por Dios? Canallas. No, si yo lo decía, porque como ha sido todo tan inopinado, ¿no? Que no te dice que a veces... ¿Cómo este pueblo es así tan... Imagínate que alguien... una broma... ¿Cómo broma? No, verás, quiero decir que... ¿Pero qué quieres decir? No, nada, solo que... ¿Una broma? No pienses en ese absurdo. Ya sabe todo el mundo que bromas conmigo cuantas quieran. Las tolero, no con la inconsciencia que suponen, pero en fin, con esa amable tolerancia que dan los años. Pero una broma de ese jaez con mi hermana sería trágica para todos. Sería jugarse la vida sin apelación, sin remedio, sin pretexto. Te lo juro por mi fe de caballero. Hombre, claro, si lo sé, me lo figuro, Gonzalo, imagínate. No, además, mira, no, desecha todos tus temores, Marcelino, porque esto no es una cosa tan inopinada como tú supones. ¿Ah, no? No, mira, hoy, llena de rubor, la pobrecita me lo ha confesado todo. Ella ya tiene ciertos antecedentes. Dudaba entre Picabea y Galán, pero por eso se ha apresurado a aceptarle. Loca de entusiasmo. Sí, loca. Porque está loca de gozo, Marcelino. Su alegría no tiene límites. A ti puedo decírtelo. Ya hasta piensa en el traje de bodas, figúrate. Un poco prematuro, ¿no crees? Dios mío, ¿y quién le dice a este hombre que esos desalmados...? Comprendes ahora mi felicidad. ¿Comprendes mi júbilo? Hombre, claro que lo comprendo, pero... Tienes que hacerme un favor, un gran favor, Marcelino. Lo que tú digas, Gonzalo. Llama a Galán. ¿A Galán? A Galán, sí. Sé que está ahí, quiero, bueno, sin aludir para nada a la cuestión, darle un abrazo. Un sencillo y discreto abrazo en el que note mi complacencia y mi gusto en ello. Es que no va a ser posible, porque si no estoy equivocado, se ha marchado ya. Que está, que me lo ha dicho el conserje. Además, mira, tengo interés, porque aparte del abrazo... Le traigo un encargo de Florita, una invitación para una soirée que celebraremos dentro de unos días. Menéndez, dígale al señor Galán que venga inmediatamente. Sí, ¡qué boda, Marcelino, qué boda! Voy a echar la casa por la ventana. He traído al obispo de Anatolia para que los case. Y digo de Anatolia porque en obispos es el más raro que conozco. Sí. Opa. Mi querido don... ¡Pero Galán! ¡Amigo Galán! ¡Hombre, Galán! ¡A mis brazos! Sí, señor, sí. ¿No le dice usted este abrazo mucho más de lo que pudiera expresarse en un libro? Hombre, sí, señor, sí, ya lo creo. Este abrazo para mí es un diccionario enciclopédico, don Gonzalo, sí. Pues reciba usted con él la expresión de mi afecto sincero y fraternal. ¡Fraternal! Sí, ya lo sé. Muchísimas gracias, don Gonzalo. ¿Pero qué es eso de don?
Sin don. Hombre, yo es que como no tengo... Oiga, que le noto a usted seriamente preocupado. ¿Qué pasa? ¿Está usted pálido? No, señor, no, es la emoción. Hazte cargo, es que le has pillado tan de sorpresa y luego esa acogida... Sí, señor, sobre todo la acogida que ha sido... Pues venga otra vez a mis brazos, hombre. ¡Qué bíceps! Nada, hombre, nada. Y hecha esta ratificación de afecto, le diré a usted, amigo Galán, que le he llamado para invitarle, al mismo tiempo que al amigo Marcelino, a una soirée que celebraremos dentro de unos días en los jardines de mi casa, que naturalmente es la de usted, ¿no? Con mucho gusto, sí, señor. Bueno, allí será usted presentado a nuestras amistades. Tanto honor. Bueno, y ahora vamos a otra cosa. Sí, señor, vamos donde usted quiera. Le voy a mandar a usted... No, por Dios, no me mande usted nada. Yo se lo suplico, no me... No, que sí, hombre, que sí. Ha de ser para ella con que empiece usted a disfrutarlo. Le voy a mandar a usted mi cuadro. Mi célebre cuadro, último vestigio de mi bohemia artística, ¿no? Una copia que hice de La rendición de Breda, la obra colosal de Velázquez, conocida vulgarmente como el cuadro de las lanzas. Sí, ya. Solo que yo le engrandecí, porque el mío tiene muchísimas más lanzas. Sí, que le sobraba lienzo y se quedó solo pintando lanzas. Pues 8 metros de lanza, con que calcule usted. Caramba, 8 metros ya son... Lo que pasa es que tendrá usted que comprarle un marquito. Un marquito, dice usted, para 8 metros. Pues, ¿por qué no espera a ver si me cae la lotería de Navidad y entonces...? Hombre, no hay que exagerar, que no es para tanto, hombre. El marco, todo lo más, se llevará aproximadamente... Pues medio kilómetro de moldura, sí, señor, porque lo he calculado así, a grosso modo. Lo que me parece es que no voy a tener dónde colgarlo, porque como no dispongo más que de un gabinete y alcoba, pues... Bueno, pues echa usted un tabique. Pero ¿quién le habla a mi patrona de echar nada? Si está la pobre que si me echa a mí o no. Claro, pero eso tiene fácil arreglo, hombre. Mira, divides el cuadro en 2 partes. Colocas la mitad en el gabinete con una mano indicadora debajo señalando hacia la cova y el que quiera ver el resto, ¡que pase! ¡Qué bueno, sí, sí! ¡Muy gracioso! ¿Qué humorista es este hombre? Bueno, con el permiso de ustedes, yo me marcho reiterándoles la invitación para nuestra próxima soirée. Querido Marcelino. Gonzalo. Simpático, galán. Don Gonzalo. ¿Pero qué es eso de mano, ni mano, ni mano? Venga hasta aquí. Un abrazo, hombre. Sí, un fuerte y fraternal abrazo. Muy bien. Abrazo fraternal. Preludio de aventuras infinitas. ¡Hurra! 3 veces, ¡hurra! 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 Con que era cierto lo que se murmuraba, ¿eh? Ah, pero es que esto saben... Hombre, estas noticias corren como la pólvora. Enhorabuena, don Gonzalo. Enhorabuena, Galán. Y aquí traemos una botella de champaña para rociar con el vino de la alegría los albores de una aventura que todos deseamos inacabable. Bueno, pues se acepta y se agradece tan fina cortesía. Gracias, queridos pollos. Muchas gracias. Gracias, Torrija. ¡Don Marcelino! Vamos a ver el de tú, vamos, no, no te vas a llevar. ¡Vamos, ven aquí! ¡Vamos, todos! Y ahora, señores, levanto mi copa para que este glorioso entronque de Galanes y Trevélez proporcione a un futuro hogar horas de bienandanza y a Villanea hijos preclaros que perpetúen sus glorias y enaltezcan sus tradiciones. ¡Hurra! ¡Hurra! Gracias. Gracias, señores. Muchas gracias. Y ahora yo, profundamente emocionado, quiero agradecer a ustedes con un breve discurso... ¡Calla! ¡Silencio! ¡Es ella! De profumo acusifino, dos dicores y neva. ¡Es ella, Galán! ¡Es un ángel! ¡Qué voz! ¡Qué extensión! ¡Qué timbre! ¡Qué timbre! ¡Tan inoportuno! ¡Hombre, que lo paren, rebeldes! ¡Hombre, que lo paren! ¡Ay, don Gonzalo! Esto es en una pieza la Pareto y la Galicursi. Yo la encuentro más de lo segundo que de lo primero. ¡Mucho más! ¡Mucho más! Pero vamos, si callas que se... Escuchad, no os perdáis estas últimas notas. ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Florita, bravo! ¡Bravo, Florita! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué
Es un ángel. ¿Qué es un ángel? ¡Lo vemos! ¡Admirable! ¡Admirable! ¡Colosal! ¡Suprema! Son lágrimas, ¿sabes? Son lágrimas, porque es que cada vez que canta me hace llorar. Y a todos, y a todos. ¡Bravo! 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 Para Galán. Muchas gracias. Muchas gracias. A mi brazo. ¿Cómo se puede decir eso? Vamos a sentarnos en este banquillo. Sí, estaremos mejor. Esto está muy poético. Por lo menos muy solo. Solísimo. A mí estas cachupinadas me ponen frenética. Pero por Dios, qué gente tan cursi hay aquí. Allí, allí. ¿Eso he querido decir? Pues ha dicho usted lo contrario, hijo mío. ¿Y has visto a Florita? ¡Ay, qué esperpento! La viste en sus enemigos. Eso quisiera ella, ni eso. Con ese pelo y esa figura, ponerse un traje salmón. Y habrán comprendido ustedes que esta cachupinada la dan los Trevélez para presentarnos al novio, a Galán. No lo presentarán como Galán joven, ¿eh? ¡Caramba, caramba! Coro de murmuración, como si lo viera. ¿En qué lo ha conocido usted? Mujeres junto a una fuente y con cacharros a murmurar, ya se sabe. Oiga usted, señor Viloya. Sí. Lo de cacharros es por nosotros. Es por completar la figura retórica. ¿Y por qué no la completa usted con sus deudos? Porque no los tengo. Bueno, pues con sus deudas, que esas... No me dirá usted que no las tiene. ¡Ja, ¿Has visto qué gracioso? Calla, hombre, si este chico creo que hace unos chistes con los apellidos, que dice su padre que por qué no será todo el mundo Expósito. Es que si el chico fuera muy gracioso, ¿qué iban a hacer los demás? Muy bien. Bueno, pero vamos a ver. ¿Se murmuraba o no se murmuraba? No se murmuraba. Sencillos comentarios. No, si no me extrañarían las represalias, porque hay que oír cómo les están poniendo a ustedes allí, en aquel cenador, precisamente. ¿Y quién se ocupa de nosotros, si puede saberse? Pues Florita, su despiadada, su eterna rival de usted. ¿Y qué dice? Pues que no puede usted remediarlo. Que desde que sabe usted que ella se casa,
que se la come la envidia, que por eso se han venido tan lejos. Y que toda la vida se la ha pasado usted poniendo dos luces a San Antonio. Una para que le dé a usted novio y otra para que se lo quite a las amigas. Pero que ya puede usted apagar la segunda. Y la primera. Y les ha mandado a ustedes a soplar. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Uy, pues si oyera usted a Aurorita Méndez, ¡qué horror! Dice que nos explica qué atractivo puede tener usted para estar siempre rodeada de pipiolos. Oiga usted, señor Giloya. Giloya. Bueno, pues... Oiga usted, señor Giloya. Sí, así. Eso de pipiolos es por nosotros. Es por completar la figura retórica. ¿Le ha puesto a usted un mote? ¿Que ha sido un éxito? Sí. ¿Lo llama usted? ¡El paraíso de los niños! Muy gracioso. Y eso lo dice Aurorita Méndez. Sí. Parece mentira que diga esas cosas la hija de un catedrático. Una pobrecita más flaca que un fideo. Y que lleva un escote hasta aquí. Y no sé por qué, porque enseña menos que su padre. ¡Que es el colmo! Sí. Como que cuando esa Marisabia estudiaba bachillerato, decía a los chicos que el latín era lo único que tenía sobresaliente. Déjalas, ya quisieran. Ah, no haga usted caso, siempre ha habido clases. Con que el paraíso de los niños. ¿Sí? Vamos hacia allá, que voy a decirle dos cositas. A ver si me convierto en el infierno de los viejos. Muy bien dicho. Señora, muy bien. ¡Ay! ¡Baquetrina! Esta noche se pega. Eso es lo que voy buscando. Ay, eres diabólico, wow. diabólico. Oye, ¿qué le habéis hecho a Maruja Peláez que va echando chispas? Nada, cosas de este, ya le conoces. Oye, ¿y Galán? ¿Cómo andas tú? Calla, chico, medio muerto. Ahí lo tenéis al pobre lívido, sudoroso, jadeante. Yo creo que habría que buscar una solución, porque en estos 15 días el pobre Galán se está quedando en los mismísimos huesos. Bueno, es que está, que no se le conoce. Da lástima. Pero, señor, pero no era esto lo que nos proponíamos. Las bromas, pesadas o no darlas. Sí, pero es que este hombre está en un estado de excitación que ya habéis visto los dos puntapiés que le dio Picabea en el vestíbulo. Qué animal. Oye, yo creo que hasta Florita, según me dice, se está haciendo el trusó. Y yo creo que hasta ese punto no... Nada. No apuraros. Ya me conocéis. Habéis visto la gracia con que he complicado todo esto, ¿no? Bueno, pues mucho más gracioso es lo que estoy tramando para deshacerlo. ¿Y qué es? Bueno, permitidme que me lo reserve porque lo tengo todavía medio urdido. Os anticiparé, sin embargo, que es un drama pasional que voy a complicar en él nuevos personajes y que tiene un desenlace muy poético, inesperado y sentimental. Nada. No apuraros, ¿eh? Pronto lo sabréis todo. Mira, Galán que viene medio desmayado en brazos de don Marcelino. ¡Ay, pobrecillo! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Por aquí! Es que no puedo más, señor Falcones, es que no puedo más. Es que yo me marcho, huyo, yo me suicido. Todo menos otro fostro. Por Dios, Galán, no seas loco, ten calma. Sí, es que no puedo más, de verdad, don Marcelino, porque aparte del terror que me inspira don Gonzalo, es que Florita me inspira más terror todavía. ¿Viene? No, hombre, no viene. No tengas miedo. No, señor, sí, no es miedo, que si fuese eso, es pánico. Porque sépalo usted todo, don Marcelino. Es que la he vuelto loca. ¿Loca? Sí, señor, loca. Pero loca furiosa. ¿Es posible? Vamos, lo que sintió Eloísa por Abelardo era casi una antipatía personal comparado con la pasión que ha encendido en el alma volcánica de esta señorita. Y la llamo señorita por no agraviar a ninguna especie zoológica. Hombre, figúrese usted que me obliga a estar a su lado para hablarme de amor durante 9 horas diarias. ¿9?
Sí, señor, sí. 9 horas, sí. Y cuando me marcho, me escribe. ¿A ti, Fran? Sí. Mientras estoy en la oficina, ya sabe usted que yo trabajo en correos, pues me escribe. Me marcho a comer y me escribe. Me voy al baño. ¿Y te escribe? No, ahí me cae caligrafía, sí. Lleva en el bolsillo una caja de pastillas de sublimado y una pistola por si la abandono. Las pastillas para mí, la pistola para... Y digo, no, ¿cómo es? No, bueno, al revés, no me acuerdo. El caso es que yo en el reparto salgo muy mal parado. Dice que me matará si la dejo. Ah, pues eso es lo peor, ¿eh? No, señor. Uy, ¿qué va a ser? Es lo peor. Lo peor es que, como sabe usted que pinta, me está haciendo un cuadro. ¿Ah, sí? ¿Al óleo? No, señor, no. Al pastel. Y tengo que poner la mirada dulce. Hombre, es natural. Claro, y estarme hora y media inmóvil, vestido de cazador. Y así llevo 15 días, Marcelino. 15 días. Figúrese usted cómo estaré. ¿Y cómo estarás de pastel? Hombre, que paso por delante de una pastelería y me vuelvo de espalda. No le digo usted más, con lo goloso que era yo. ¡Qué horror! Ya, pues dice que mientras me termina el cuadro, me ha pedido el retrato fotográfico. Ha mandado sacar 8 ampliaciones. Y dice que me tiene en el comedor, en el gabinete y en todos los pasillos. De verdad, qué fogosidad, qué ímpetu de mujer. Hombre, con decirle a usted que ya está abordando el juego de novia... Ah, pues eso tienes que impedírselo. ¿Pero cómo? Si para disuadirla hasta le he dicho que está prohibido el juego y no me hace caso. Ayer por la tarde, precisamente, me enseñó 2 saltos de cama. Figúrese usted el salto mío. Para preguntarme que cómo me gustaban más los saltos, que si con caídas o sin ellas. ¿Y tú le dirías que los saltos sin caídas? Yo no sé lo que le dije, don Marcelino, se lo juro a usted, porque yo ya no sé ni lo que hago. Puedo decirle que en mi desesperación más de 3 veces he venido a esta casa a confesarle a don Gonzalo toda la verdad, pero claro, siempre que llego me lo encuentro tirando a las armas o con unos guantes de boxeo puestos, pegándole puñetazos a un saco que tiene colgado entre el techo y el sol, y me digo yo, Dios mío de mi alma, mira que si yo le confieso a este hombre la verdad y este hombre se ciega y me da uno de esos a mí en el balón. Pasado mañana estoy prestando servicio en el purgatorio. No, por Dios, no te apures. No, claro, no te apures. Pero mientras tanto, esos canallas burlándose de mí, maldita sea. Ah, oye, lo que te aconsejo es que te moderes, ¿eh? Porque don Gonzalo me ha preguntado que por qué le habías dado 2 puntapiés a Picabea en el vestíbulo y no he sabido qué contestarle. Y yo los mato, ¿eh? Le juro a usted que los mato como no pongan una solución a este conflicto en el que me han metido, porque es urgente, es necesario, es urgentísimo. Descuida, que creo lo mismo y en ese sentido voy a hablarle a Tito Guinoya. Sí, porque yo no espero más que esta noche para tomar una resolución heroica. No te preocupes, enseguida vuelvo, no tarde. Sí, don Marcelino. Oye, usted, don Marcelino, si Florita le preguntara que dónde estoy, dígale que me he subido a la azotea, siquiera que tarde en encontrarme unos minutos, porque de seguro que me andará buscando. Descuida. Muchas gracias, don Marcelino, muchas gracias. Ay, madre mía, llevo 15 días que ni como ni duermo ni... Uy, qué susto, creí que era ella. Más quisiera yo que fuese esta. Yo estoy muy enfermo, no me cabe la menor duda. Bueno, me sentaré aquí un poquito. Siquiera por unos minutos estaré libre de esa horrenda visión. De esa visión. Dios, qué visión. Sea que se habrá elegido Prúsico, pero esto es 50 veces peor. Jesús, qué angustia. Adorado Nume. Florita. Pero cuán pálido. Estás sin coloro. ¿Te has asustado? Si me sangran, no me sacan un coágulo. Pues yo, errabunda, hace un rato que de un lado a otro del parterre vago en tu busca. ¿Y tú, amor mío? Yo vago también, sí, pero más vago que tú. Me había sentado aquí un instante a deleitarme en la contemplación de la noche serena y estrellada. Oh, Nume, pues yo te buscaba. Pues si yo sé que tú me buscas, te juro que corro. Que corro a tu encuentro, claro. Y dime, Nume, ¿qué hacías en este paradisíaco rincón? Rememorarte. Oh. Con más elegancia ni de anuncio.
Oh, nume mío, gracias, gracias. ¿No sabes cómo me alegra encontrarte en este lugar recóndito? Ya claro, yo sin embargo creo que deberíamos marcharnos porque si alguien nos viese arrinconados y estáticos, podría macular tu reputación incólume y eso molestaría, ¿ve? ¿Y qué importa, nume? La felicidad es un pájaro azul que se posa en un minuto de nuestra vida y que cuando levanta el vuelo, Dios sabe en qué otro minuto se volverá a posar. Así no, yo eso no te lo discuto, claro, pero tú imagínate que ahora viene el pájaro ese y se nos posa. Bueno, y luego pasa uno y nos lo espanta y encima lo divulga. ¿Y qué pasa? Pues que te pesa, hija, hay que estar en todo. Sí. Siéntate, Nume. No seas tímido, la dicha es efímera. No, no, Florita, de verdad que no me siento, vámonos. Porque... Anda, anda, siéntate. Porque quiero en este lugar de ensueño pedirte una revelación. ¿Una revelación? ¿Mm? Bueno, si eres rápida y sintética, atenderéte. Si no, alejaréme. Habla. Vamos a ver, Nume, con franqueza. ¿Por qué te he gustado yo? Por nada. ¿Eh? O sea, que quiero decir que no me has gustado por nada y sin embargo me has gustado por todo. Ah. Te he encontrado... ¿Qué? Pues te he encontrado un no sé qué, un... ¿Qué sé yo? Un algo raro, sí, raro. Esa es la palabra, sí. Bueno, pero vamos a ver. A ver, ¿qué te ha gustado más? ¿Los ojos? ¿La boca? ¿El pie? Qué bueno, sí. Pues no, en concreto no... Me has gustado, pues en globo. ¿En globo? Sí. Qué concepto tan elevado. Sí, elevadísimo. Lo más elevado posible, como corresponde a mi admiración por ti. Nume mío, gracias, gracias. No hay de qué. Ahora, vámonos, que... Y dime, Nume, una simple pregunta. ¿Tú has visto por acaso en el cine una película que se titula Luchando en la oscuridad? ¿En la oscuridad dices? No, en la oscuridad yo no he visto nada. Lo decía porque en una de sus partes hay una escena tan parecida a esta. ¿Ah, sí? Sí, un jardín romántico, un rincón apartado... Dos amantes apasionados. ¿Qué casualidad? De pronto los amantes no se sabe por qué se miran, se prenden las manos, se atraen. ¡Ay, cielos! Y un beso une sus labios y aparece la palabra fin. Uy, menos mal. Pues bien, Nume, ese final. No, Florita, por Dios, no, cálmate, Nume, os pido socorro. No, hay que hacerse fuerte, Florita. Vámonos, mira bien. Escucha. Es un paraíso, ¿no escuchas? Sí, es el vals de Eva, sí, qué bonito. ¡Delicioso! Sí, delicioso, pero vámonos, Divina, bonita. Suave, enloquecedora melodía de amor. Oye, ¿quieres que nos vayamos como en las operetas? Vámonos como quieras, pero vámonos, sí, de verdad. ¡Oh, no me mío! Sí, sí. Ay, Florita, no me aprietes, de verdad que me congestionas, hija. Venid acá, picaruelos. Irreflexivos, imprudentes. Dios, Gonzalo. De manera que aquí... En un rincón y solitos, ¿eh? Don Gonzalo, yo no quería, pero ya insistió y yo no, iba a hacer, claro. Siempre sí, lo comprendo. Los enamorados son como los pájaros, siempre buscando las frondas alejadas y los lugares silenciosos. Por Dios, Gonzalo, a pesar de la soledad, no vayas a pensar que nosotros... Yo le aseguro que ha sido una cosa meramente insólita, sí. ¿Insólita? ¡Calle el seductor! Don Gonzalo, yo le juro a usted... Pero que... yo confío, amigo galán, en su caballerosidad y que este tesoro encomendado a su hidalguía... Por Dios, don Gonzalo, ¿quiere usted enmudecer? Vamos, ni aunque nos sorprendiese usted en el trópico. No, ya lo sé. Bueno, dejemos esto en una ligereza de chiquillos. Y ahora que estamos los tres reunidos, venid acá, parejita feliz, venid y decidme, ¿sois muy dichosos? ¿Sois muy dichosos? ¿De verdad? Hombre, don Gonzalo, yo no... No me diga usted más. ¿Y tú? Ay, mucho, mucho, mucho. Ay, pero qué venturoso y qué feliz me hacéis. ¿Lo ve, amigo galán? En este corazoncito
Ya no reino yo solo. Oiga, don Gonzalo, si esto va a servirle a usted de disgusto, yo estoy incluso dispuesto a renunciar. Pero, si, calla, no, por Dios, claro. Calla, por Dios. Pero qué estás diciendo? Si son tonterías, chocheces, egoísmos de viejo. Oh, sí, sí, egoísmos. Pero, tesorín, no te enfades, ¿eh? Querido amigo, ha elegido usted tarde, pero ha elegido usted bien. Oh, por Dios, Gonzalo. Yo no digo que físicamente Florita sea una perfección, pero es un conjunto tan armónico, tan sugestivo, tan atrayente. Ni es alta, ni es baja, ni rubia, ni morena. Es más bien castaña. ¿Pero qué castaña? Y respecto a ti, vamos, que no vas a decir que te llevas un costal de paja, ¿eh? Hombre, don Gonzalo, yo tanto como un costal, no. Y aunque fuera costal, cargaría con él. O yo la usted, afortunado galán. Oíla, sí. Bueno, y ahora para... No sé, como recuerdo de esta noche tan importante, le voy a hacer a usted un regalito. No, por Dios, don Gonzalo, regalos de ninguna manera. Por lo que más quiere usted en este mundo. Que sí, hombre, que sí, que pero... no nos causa usted ninguna extorsión. Sí. Es un regalito gótico, estofado, del siglo XVII, con un tríptico atribuido a Valdés Leal. 9 metros de altura, 6 de anchura, vamos, una obra de arte. Ahora, lo que tiene usted que hacer es restaurar el estofado, que es lo que está peor. Claro, figúrese usted, un estofado de tantos siglos... Sí, por 3.000 pesetas. Ya, pero comprenderá usted que un estofado 3.000 pesetas a mí me parece que es demasiado, ¿no? Sí. Además, que no es cosa a la que nunca he tenido mucha afición. Entonces, no digo nada. Y ahora, amigo galán, adelántesenos usted. Vamos a evitar maledicencias, que no nos vean llegar juntos. Así que les separo a ustedes, pero solo unos minutos. No me guarda usted rencor. Sí, por Dios, ¿cómo le voy a guardar rencor? Todo lo contrario, no, de verdad que no. Bueno, aprovecharé para ir a la sala de billar. Pero no tardes, ¿eh? No, descuida. Como tardes, te escribo. No, por favor, no me escriba, no, de verdad, no te molestes. Adiós, Florita. Ya. Habrás comprendido a una trueque de enojarte que ha dejado a Galán intencionadamente. Figúremelo. Oye, ¿me puedes decir por fin por qué le dio los 2 puntapiés a Picabea? Ay, ¿querrás creer que se me ha olvidado preguntárselo? Pero, mujer, por Dios. No te extrañe, Gonzalo. El amor es tan egoísta. Pero yo lo sospecho todo. ¿Qué sospechabas? Sí, que Picabea y Galán se han ido a las manos. Bueno, mejor dicho, a los pies, por causa mía. Pero será posible que sea por eso. No me digas. A ver. Venid aquí, pero ¿es posible eso que decís? Lo que oye usted, don Marcelino. Albricias, Galán está salvado. Yo no me lo creo, ¿eh? No me fío. Que sí, hombre, que sí. Que se le ha ocurrido a este una solución ingeniosísima, formidable. No puedes imaginártela. Prodigiosa, estupenda. ¿Ya lo verás? Y que lo acaba todo felizmente sin que nadie sepa que esto ha sido una broma. Será posible. Vámonos a ver. Explicadme. ¿De qué se trata? Cuéntalo tú, que... Es una cosa que tiene su asunto. ¿Asunto? Sí. Se trata de representar un drama romántico. Decoración, este jardín, la noche, la luna, argumento. Con cualquier motivo, se procura que la señorita de Trevélez venga hacia aquí. Tras ella, viene Picabea. Uh-huh. Aparezco yo. Siguiendo solapado y cauteloso sus pasos leves. Leves para vosotros, porque para mí son de pronóstico reservado. Continuamos, perdón. Picabea, apelando a un recurso cualquiera, denota su presencia. Ella, sorprendida al verle, dirá: ¡Ah! ¡Oh! En fin, la exclamación que sea de su agrado. Y entonces este, con frase primero emocionada, luego vibrante y al fin trágica, le da a entender en una forma discreta que hace tiempo que la ama de un modo ígneo. Como Florita le habrá visto muchas veces por los balcones del casino atisbando sus ventanas, caerá fácilmente en el engaño como cayó contigo. Y una vez conseguido esto, Picabea se manifiesta francamente rival tuyo. Le dice que te confió el secreto de su amor y que tú te anticipaste traicionándole. Y a partir de esta acusación, te insulta, te injuria, te calumnia. En esto surjas tú de la enramada como aparición trágica, lívido, descompuesto, con los ojos centelleantes, las manos crispadas, y le increpas, le vituperas, le agredes. Suena un ay, 2 gritos, y este te da a ti 4 bofetadas. ¿4? O sea, que me da... No, hombre, encima eso. No, son indispensables. ¿Y no se podría hacer un reparto más proporcional? No. Porque las bofetadas han de dar lugar a un duelo. Y el duelo es precisamente la clave de mi solución. De modo que tras lo uno, lo otro. Calla que sigo. Galán, o sea tú,
ofendido por la calumnia y por los golpes, le envía a este los padrinos. Pero Picabea se niega en absoluto a batirse, alegando que este, o sea, tú, encima de robarle el amor de Florita, le quiere quitar la vida. Y que él rendirá la vida a manos de Galán. Pero el amor de Florita, no. Y en consecuencia, que impone como condición precisa para batirse, que los dos habéis de renunciar a ella, sea cual fuere el resultado del lance. ¡Admirable! ¿Ah? Sí, hombre, lo de renunciar yo colosal. Tú, enseguida, le envías a tu prometida una carta heroica diciendo que por no aparecer como un cobarde, sacrificas tu inmenso amor. Y al día siguiente se simula el duelo y tú, fingiéndote herido, pues estás en cama 8 días con una pierna vendada. No. Eso sí que no. A mí las piernas, dejádmelas libres por lo que pueda pasar. Sí, no metas las piernas en el argumento. Las amigas consolarán a Florita. Nosotros convenceremos a don Gonzalo para que vuelva a dedicarse a la aerostación y se distraiga, tutti contenti, tutto finito, la felicita. ¿Qué tal? Estupendo. Yo no sé. ¿Qué le parece a usted, don Marcelino? Mal, muy mal, hijo. ¿Qué quieres que me parezca? Ahora, como yo no veo solución alguna a este asunto, lo que me interesa es que termine cuanto antes el engaño de estas pobres personas, sea como sea. Así que haced lo que queráis. Vamos a ver si yo lo he entendido. De modo que yo debo limitarme a salir cuando tú dices... Tú te vienes con nosotros y ya te diré. ¡Calla! ¡Florita viene hacia aquí y viene sola! Como anillo al dedo. Cuanto antes mejor. ¡Dejadme solo! ¡Venga! ¡Que te portes como quien eres! ¡Dejadme solo! Oye, a ver cómo me das esas dos bofetadas, que no me hagan mucho daño. Cuatro, que son cuatro. ¿Por qué? Que son cuatro, no, Mariano. ¡Nume! ¿No está? ¿Pero dónde se habrá metido este hombre si dijo que vendría enseguida? ¿Estará acaso? Dios mío, cuando se ama ya no se vive. ¡Nume! Florita. ¿Ah, quién es? Soy yo. Picabea. ¿Usted? Sí. Yo, que venía siguiéndola. ¿Siguiéndome? Qué extraño, pues es la primera vez que no noto que me siguen. No. Es que he procurado recatarme todo lo posible. ¿Recatarse? ¿Por qué? Porque deseaba ardientemente una ocasión para hablar a solas con usted. ¿A solas conmigo? ¿A solas? Sí. Señor Picabea, ¿usted no ignora que en mis actuales circunstancias yo no puedo hablar a solas con un hombre sin infligirle un agravio a otro? Ya no soy dueña de mi libre albedrío. ¿Beso usted la mano, como suele decirse? Por Dios, Florita, un instante. He dicho que beso usted la mano, con que suélteme usted la mano. Yo le ruego que me escuche una palabra, una sola palabra. Bueno, si no es más que una... Florita, yo no ignoro su situación de usted, desgraciadamente. ¿Cómo desgraciadamente? Sí, desgraciadamente, no quito ni una sola letra. Y comprenderá usted que ni cuando el respeto a su situación ni el temor a cualquier otro tipo de incidente me detiene. Muy grave y muy hondo tiene que ser lo que quiero decirle. Dios mío. Pero Picabea... ¡Más bajo! ¡Pueden oírnos! ¡Ay! Ese tono, esa emoción. ¿Está usted pálido? ¿Tembloroso? Hable usted pronto, hable usted deprisa. ¿Deprisa? Sí, deprisa. Me desagradaría que nos sorprendieran. No me es muy celoso. Hable. Bien. Florita, usted no ignora que yo día tras día me he asomado al gabinete de lectura del casino para mirar melancólicamente a sus ventanas. Picabea. Conteste usted.
Hable usted. Perdón. Pues... pues bien. Sí, la verdad, lo he notado. Muchas veces le he visto a usted con un periódico muy deteriorado en la mano, hojeando las viñetas y soslayando de vez en vez la mirada hacia mi casa, pero... yo lo atribuía a mera curiosidad. ¿Y no ha caído usted en el verdadero motivo? No. Yo me asomaba a la ventana, pero no caía. Pues ha debido usted caer. ¿Picabel? No, que quiero decir que ha debido usted caer porque... porque el lenguaje de las miradas saben leerlo todas las mujeres. Dios mío. ¿De modo que usted también? Sí, Florita, sí. Yo también la amo. Dios mío. ¿Pero qué tendré yo de un mes esta parte que cada hombre que miro es un torrezno? Y si usted quisiera, Florita, si usted quisiera todavía... Ay, por compasión, suélteme usted, que no me pertenezco. ¿Qué importa eso? Suélteme usted, repare que aún no estoy casada. Sí, sí, tiene usted razón, perdón, no sé lo que hago. Ay, pobrecillo. Dios mío. Pero... Picabea, por Dios, ¿usted por qué ha de amarme? No tiene usted motivos. El amor ni se escoge ni se calcula, Florita. Olvídeme usted. No es posible. Acepte usted una amistad cordial. No puedo ofrecerle otra cosa. Y déjeme usted ser dichosa con Gala. Le amo. Es mi primer amor. Mi único amor. Y por nada del mundo le dejaría. Esta mujer es el Vesubio ambulante. Tendré que apretar. De modo, Florita, que usted no aborrecería a ese hombre por nada del mundo. Ni aunque me dijeran que era el bandido Pasos Largos, ¿ya vio usted? Ah. ¿Y si le dijeran que no es digno del amor de usted? Oh, eso es imposible, si no vive más que para mí. Si lo sabré yo. Bueno, ya, pero si a pesar de todo le probaran que ha jugado con su corazón, ¿qué haría usted? Entonces le mataría. Le mataría, sí, lo juro. Pues bien, Florita, lo que voy a decirle es muy cruel, pero es necesario que yo lo diga y que usted lo sepa. Galán no es digno del amor de usted. ¿Picabea? Galán es un miserable. ¿Jesús? ¿Pero qué está usted diciendo? Miente usted. El despecho, la envidia, los celos le hacen hablar así. No, él es un canalla, porque yo le confié el amor que sentía por usted y él... él se me adelantó como un miserable. Pero eso no puede ser. Sería horrible. Además, ese hombre no merece su cariño porque sépalo usted. Ese hombre tiene 4 hijos con otra mujer. Lo probaré. Traeré aquí a esos 4 niños si es necesario. Esa mujer se llama Segunda Martínez. 4 hijos de Segunda. Vive en Madrid. Jacome Trezo 92. Galán es un miserable.
Yo lo sostengo. ¡Granuja! ¡Gonzalo, me has mentido! ¡Ay, Gonzalo, lo que sospechábamos! ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Gonzalo, escúchame usted. ¡Miserable! ¡Cállate o te ahogo! ¡Gonzalo, por favor! Querías con tu calumnia destrozar la felicidad de dos almas, pero no lo vas a conseguir porque te hemos descubierto el juego. ¡Gonzalo, por favor! ¡Yo le pido! ¡Bájalo! ¡Y escúchame! No mereces honores de caballero, pero yo no puedo prescindir de mi noble condición. Mañana te mataré en duelo. ¡Ay, no, por favor, Gonzalo, no! ¡Te mataré como a un perro! Y ahora a la calle, en silencio y sin escándalo. Sin una palabra, que nadie se entere. ¡Largo de aquí, calumniador! ¡A la calle, he dicho! ¡Ni una palabra más! Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Está usted lívido? No sé, no pasa nada. ¿Pero qué ocurre? No, nada. Que voy a matar a un calumniador, nada más. Ya lo explicaré todo. Y ahora, basta que delante de todos diga que mi hermana es para usted. Esto nadie tendrá poder para impedirlo. Y ahora, querido Galán, como desagravio, un abrazo. Un efusivo y fraternal abrazo. ¿Pero qué le pasa? Ay, esta palidez, que se desvanece, Galán. ¡No me oye! ¡No me mira! ¡No me escucha! ¿Pero qué es esto? No sé, la emoción, el disgusto, quizá hacerle aire. ¡Llevémosle a la cama! No, ya se me ha pasado, no, de verdad, no sé. No, usted no sale de aquí de ninguna manera, no. A mi cuarto, ¿eh? A mi cuarto. Y señores, por Dios, yo confío en su discreción. Que nadie sepa nada de esto, ¿eh? Silencio, por favor, silencio, ¿eh? Señores, por favor, silencio, les suplico silencio. Galán se ha desmayado. Pero Picabea va a subir al cielo. Ahora en guardia, romper, ¿eh? Romper. Pobre don Gonzalo, romper. No importa. No importa, en guardia otra vez. Sí. Y a fondo, ¿eh? Arriba. No, vamos a repetirlo otra vez. A ver. ¿Arriba? Arriba, sí. Muy bien. ¡Ay! Otra vez en guardia y ahora el fondo, pero al flanco. Sí. A este. Sí. Pequeño descanso, don Gonzalo. Hoy sí, me viene muy bien, ¿eh? ¿Me permite sus armas? Gracias. ¡Qué dominio, qué fuerza! ¿Qué? ¿Cómo me encuentra usted, amigo Arístides? Se merienda usted al adversario, don Gonzalo, ya lo creo. Estoy fuerte, ¿eh? Superabundantemente fuerte. ¡Pétreo, pétreo! Haz el favor de recoger esos cacharros. Está bien, señor. Don Gonzalo, con eso... Y con los padrinos que trae usted, no hace falta nada más. Porque tengo entendido que sus padrinos son la casa y Peña. La casa y Peña. Muy bien, muy bien. Para intervenir esos, el duelo tiene que ser a muerte. Ay, los conozco muy bien. No ceden ni tanto así. Menudos son ellos. No doy ni 25 centavos... entre su fuerza y esos dos, por la epidermis de Picabea, don Gonzalo. Ese canalla, pero... ¿Sabe usted lo que hizo anoche en el casino a última hora? Sabe Dios. Abofeteó e injurió a Galán horriblemente. ¡Pero qué bárbaro! Hombre, ya en tales términos... que Galán me ha escrito una carta agradeciéndome la defensa que hice de su honor... No. ...pero recabando su derecho a batirse con Picabea antes que yo. ¡Ah, no! ¡No lo consienta usted de ninguna manera! ¡Vamos ni soñarlo, hombre! ¿Ah? Picabea ha ofendido en mi propia casa a mi hermana... proponiéndole una indignidad valido de una calumnia. Soy yo, pues, el primer ofendido. Pero sin ninguna duda, don Gonzalo. La casa y Peña harán valer sus derechos. Buenos son ellos. Y además, qué Galán, cuando le mandó a los padrinos, ¿sabe usted la condición que impuso Picabea para batirse? Que fuese cual fuese el resultado del lance, los dos habían de renunciar a mi hermana sobre pretexto de no sé qué ridículos lirismos. ¿Sabe usted lo que le digo? Que es un hombre perverso. Ni más ni menos. Pero figúrese usted el disgusto de la pobre Florita. Ya. Cuando supo por Marcelino que,
que Galán quizás tuviese que aceptar la horrenda condición para que no pueda achacarse su negativa a miedo, a cobardía. Vamos, un disgusto de muerte, hombre. Ay, en vano trato de tranquilizarla. Está que no descansa, que no duerme, que no vive. Cuando más feliz se creía. Y todo por culpa de ese miserable. Mire usted, yo no tengo valor para hacer daño a nadie. Pero el mundo le hace a uno cruel. Y yo mato a Picabea en cuanto puedo. Se lo juro a usted. Sí, señor. Sí, señor, porque sabe lo que le digo, es que se lo merece. Se lo merece, don Gonzalo. Mire, hágame usted unas poquitas de piernas para estar en forma. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Sí, sí. Bien, hasta luego, don Gonzalo. Hasta luego, descuide. Ah, no se olvide usted, no se olvide de esa finta de estocada que le he enseñado, marchando siempre derecho al fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ya. No se preocupe. Ahora voy a ver cómo está esa criatura. Porque ella cree que es que le estamos ocultando la verdad y que Galán es el que va a batir. No. Pobre Florita. Pobrecita, ¿qué no tiene usted idea de qué condición está en este momento? La felicidad es un pájaro azul. La felicidad es un pájaro azul que se posa en un minuto de nuestra vida y que cuando levanta el vuelo, Dios sabe en qué otro minuto se volverá a posar. Florita. ¡Ay, Gonzalo de Dios! Por Dios, Flora, no llores que me partes el corazón. El lado fatal de vos el mío, clavóme su garra siniestra. Vamos, por Dios, Florita, pero si no hay motivos, mujer. No desesperes, ven aquí. Siéntate, siéntate, hija. Siéntate. Que no hay motivo. Que no desespere. Pero no te has enterado de lo que proyectan. No, si yo me he enterado de todo. Picabea ha impuesto la condición de que los dos han de renunciar a mí. Sea cual fuera el resultado del lance, y claro, Galán se cree en la necesidad de aceptar para que no lo crean un cobarde. Y esto es espantoso, porque quedarme sin el que sucumba, bueno, pero sin el superviviente, ¿por qué, Dios mío, por qué? No llores, Florita, no llores. Estate tranquila, ya te he dicho que no se va a... Yo sabré evitarlo. Ay, qué espantosa tragedia. Toda mi vida, suspirando por un hombre... Y de pronto me surgen dos. Velme, inflamanse, pegansé. Y de repente se me esfuman. Esto es espantoso. Horrible. ¿Qué tendré yo, Gonzalo? ¿Qué tendré? Que no puedo ser dichosa. Vamos, cálmate, que yo te juro que lo serás. Cálmate. Pero si no puedo calmarme, porque encima de esta amargura, Maruja Peláez me ha hecho un chiste. ¿Qué? Un chiste en esta situación. Miserable. Dice que mi boda era imposible, porque hubiera sido la boda de un galán con una característica. ¡Figúrate yo, característica! ¡Es infame! No me llores, que yo te juro que te casas con Galán, aunque se hunda el mundo. Porque el que mata a Picabea soy yo. ¡Yo! No, eso no, Gonzalo. A costa de tu vida, ¿cómo iba yo a ser dichosa? No, déjalo. Yo he tenido la desgracia de enloquecer a dos hombres. Lo sufriré yo sola. Entraré en un convento. ¿Tú en un convento? Sí, en un convento. Profesaré en las capuchinas. Seré capuchina. Ya he elegido hasta el nombre, Sor María de la Luz. Creo que para una capuchina... ¿Pero qué locuras estás diciendo? ¿Tú crees que lejos de ti yo podría vivir tranquilo? Mamá, no hables, Florita, no hables, que me partes el alma. Señor. ¿Qué? Los señores Peña y la Casa. Que pasen. ¿Peña y la Casa? Sí. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan aquí esos hombres siniestros? No, nada, pero déjame unos instantes, ¿eh? Luego hablaremos. Ahora ten calma. Todo se resolverá con toda felicidad, yo te lo aseguro. Ahora ten calma. Anda. Señores,
Gonzalo. Querido Gonzalo. Pasad, pasad. ¿Qué tal? Horrible. Espantoso. Trágico. Funesto. ¿Pero qué sucede? Un duelo tan bien concebido. Una verdadera obra de arte. 3 disparos simultáneos apuntando 6 segundos. Y a cada disparo avanzando 5 pasos. Y en el supuesto desgraciado de que los dos saliesen ilesos, continuar a sable. Filo contra filo, punta a todo juego. Asaltos de 6 minutos, 1 de descanso y permitida la estocada. En fin, que no había escape. Un duelo como para servir a un amigo. ¡Qué ira! Es la primera vez que me ocurre. Y a mí. Bueno, bueno, estoy que no respiro. ¿Queréis decirme, en fin, qué es lo que pasa? Una desdicha. Que el duelo no puede verificarse. Todo se nos ha venido a tierra. Pues que no encontramos a Picabea ni vivo ni muerto. ¿Cómo que no? Ni ofreciendo recompensa. Hay quien dice que después de la cuestión le vieron salir de tu casa y desaparecer por la boca de una alcantarilla. Otros aseguran que no fue por la boca, sino que desde que supo que tenía que batirse contigo, marchó a su casa por un retrato, tomó un kilométrico de 12.000 kilómetros y se metió en el rápido. Corren distintas versiones. Pero Picabea, por lo visto, ha corrido mucho más que las versiones. Porque no damos con él por parte alguna. Ni con el rastro siquiera. ¡Qué fatalidad! ¿Habéis ido a su casa? Lo primero que hicimos. Y dice la patrona que la misma noche de la cuestión llegó lívido y sin apetito. Y que, a instancias suyas, lo único que pudo hacerle tomar fueron unas patas de liebre. Unas alas de pollo y un poco de gaseosa. Cosas ligeras, como ves. Fugitivas. Sí, tan fugitivas. Como que después de lo de las patas y las alas desapareció con un aviador. Oh, qué miserable. Ha puesto tierra por medio. ¡Aire! ¡Aire! Oh. Otros compañeros de hospedaje relatan que lo oyeron preguntar qué punto de Oceanía es el más distante de la península. ¡Cobarde! Ha huido, ¿eh? Los datos son para sospecharlo. Pues eso demuestra que lo de Galán es una calumnia. Una asquerosa calumnia. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría se va a llevar mi hermana! Pobre Galán, yo que había llegado a sospechar que... Le haré un regalo. Gonzalo, ese miserable nos ha impedido complacerte. Gonzalo, no hemos podido servirte. Pero si a consecuencia de este asunto tuvieses que matar a otro amigo... Acuérdate de nosotros. Descuidad. Te serviremos con muchísimo gusto. No, ya los conoces. Os estimo en lo que valéis y muchas gracias por todo. Adiós, la casa. Adiós, Peña. A 2 pasos de tus órdenes. Disparado para servirte. Ha huido. Era un calumniador y un envidioso. Ay, se lo voy a contar todo a Florita y se va a volver loca de alegría. Ya no hay obstáculos para su felicidad. Dentro de un mes, la boda. Pasen los señores. ¿Ha visto usted qué par de chacales esos que salían? Peña y la casa. Los padrinos de Gonzalo. Iban furiosos y con un juego de pistolas bajo el brazo. A cualquier cosa le llaman juego. Bueno, Galancito, ¿y a qué me has traído a esta casa, si puede saberse? Pues a que me ayude usted a convencer a don Gonzalo para que me deje batirme antes con Picabea, porque si no estoy perdido. No va a resultar fácil. Tú no sabes cómo está Gonzalo. Dios mío, don Marcelino, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos, don Marcelino? A mi juicio, lo primero sería redactar el borrador de la esquela de Picabea. Porque Picabea sube hoy al cielo. A patadas, pero sube. Ay, qué miedo, por Dios, qué situación, de verdad. Qué cosa tan horrible. ¿Y Florita estará? Medrosa del todo. Desde que supone que Picabea y tú vais a batiros por ella, se ha puesto más romántica que de costumbre. Jesús, qué angustia. Ha soltado el pelo, o por lo menos el añadido. Ya ha extraviado los ojos de un modo que ni anunciándolos en los periódicos se los encuentran. Y anda por el jardín, deshojando flores y preguntándoles unas cosas a las margaritas, que el día menos pensado le van a contestar mal, ya lo verás. Virgen Santa. Y se ha encerrado en este dilema pavoroso. O Galán o Capuchina. Oye usted, ¿y eso qué es? Ah, no lo sé, pero debe de ser algo terrible. Ay, qué miedo, por Dios, don Marcelino. Tiene usted que ayudarme a convencer a don Gonzalo, porque si no estoy perdido, maldita sea. Y algún tiempo esta parte todo se vuelve contra mí. ¡Todo!
Caramba, hasta el saco este, que también tiene el... Silencio. Gonzalo, que viene. Elocuencia, Dios mío. ¿Ustedes? Vengo, querido Gonzalo, porque tú no sabes lo que está sufriendo este pobre hombre. ¿Pero por qué, amigo Galán? ¿Por qué? Don Gonzalo, una tortura terrible me destroza el alma. Usted sabe como nadie que el honor es mi único patrimonio. Por consecuencia, de rodillas le suplico a usted que me deje matar a ese miserable que aquella noche nefasta enlodó mi honradez acrisolada. Bueno, Galán, pero no olvide usted que el miserable dijo que yo tenía no sé qué de segunda y yo no tengo nada de segunda, don Gonzalo, se lo juro a usted. Que sí, hombre, que sí, que le crea a usted. Además, por mí le puede usted matar cuando quiera, amigo Galán. Gracias, gracias. ¡Qué alegría ser yo quien le atraviesa el corazón! Lo peor es que no va usted a poder, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo has matado tú ya? No, no me ha sido posible. Entonces, ¿por qué no voy a poder ser yo el que le arranque la lengua? Porque se la ha llevado con todo lo demás. ¿Cómo que se la ha llevado? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Que sí, hombre, que sí, sabelo de una vez. Picabea, asustado de su crimen, ha huido. ¿Qué ha huido? ¡Ha huido! No puede ser. Eso es imposible, don Gonzalo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que...? Y en Areoplano, según me aseguran... Atiza. ¿Qué ha huido? Dios mío, pero ¿está usted oyendo qué canallada? Ya, ya. Hombre, ¡qué sinvergüenza! Irse y dejarme de esta manera. ¿Es esto formalidad? Pero cálmese, amigo. No, pero ¿cómo voy a calmarme, hombre? ¿Cómo voy a calmarme? Esto no se puede hacer con un amigo. Digo, perdón, con un enemigo, claro. Irse en Areoplano. Y no invitarte. Ya, qué canalla, ¿eh? Bueno, pero calme su justa cólera, amigo Galán. Su honor queda inmaculado. No pensemos ya sino en la felicidad de Florita y en la de usted. Porque mi deseo es que se casen ustedes a escape. Hombre, don Gonzalo, yo a escape, la verdad, no me apetece que... No, es que no quiero que surjan otros incidentes. La vida está llena de acechanzas. Acaba usted de verlo. Sí. Bueno, pero Galán lo que quisiera sería un plazo para casarse. No le pongo un puñal en el pecho, naturalmente, ¿no? Pero vamos, ¿le parecería a usted bien para el día de la boda que lo fijáramos en el Corpus? Faltan 2 meses. Hombre, Corpus... Pues la verdad es que yo no tengo el Corpus para las nupcias, no me parece a mí que ahora... ¿Entonces quiere usted que lo adelantemos para las Pascuas? ¿Eh? ¿Qué sé yo? Es que tampoco le hace usted la Pascua, ¿no? Sí, señor, ya lo creo. Como hacerme... Ya lo creo que me hace la Pascua, sí, señor, sí. Es que, la verdad, don Gonzalo, yo quiero serle franco y hablarle con toda el alma. No, dígame, amigo Galán, dígame. Vamos a ver, ¿dice usted que Picabea ha huido? Ah, sí, ha huido, indudable. Pues bien, yo tengo que decirle a usted que hasta que ese hombre no aparezca y yo le mate... Yo no puedo casarme, don Gonzalo. Pero, por Dios, eso es un escrúpulo exagerado, ¿no? No lo crea. Hágase usted cargo. Si no vuelvo por los fueros de mi honor, ¿qué dignidad le llevo a mi esposa? Hombre, en eso el muchacho tiene algo de razón. Ahora, eso sí, que aparece Picabea y al día siguiente la boda. El señor Picabea. ¿Qué? Su tarjeta. ¡Picabea! ¿Picabea? Sí, parece que ha aterrizado, ¿no? ¿Y ese señor? Aguarda en la antesala. Debe encontrarse algo enfermo. Está pálido, tembloroso. Me ha pedido un vaso de agua con azar. Por cierto, que al ir a traérsela he visto cómo escondía todos los bastones del perchero. ¡Canalla! Dice que tiene algo extraordinario y urgente que decirle al señor. Y le suplica de rodillas, si es preciso, que le reciba. Hombre, no sé hasta qué punto sería correcto, ¿no? ¿Eh? Dice que se acoge a la hidalguía del señor. ¡Basta! ¡Que pase! Pero ¿va usted a recibirle? Hombre, ¿qué remedio? ¿No han oído ustedes cómo lo suplica? Estoy aterrado. ¿A qué vendrá ese bruto? No me llega la camisa al cuerpo. Bueno, vosotros pasad a esa habitación y oíd. Si usted, Galán, por Dios, conténgase, oiga lo que oiga. Marcelino, por favor, no le abandone. Sí. Vamos. Da usted su permiso. Adelante. Dame calma, Dios mío. Que no olvide que estoy en mi casa. Apartaré este florete, no me dé una mala tentación. Muy buen... caray. ¡Pase! Pase usted sin miedo. Pasaré, sí, señor. Pero sin miedo es imposible. Don Gonzalo,
Yo comprendo su indignación de usted. Sí, señor. Mi indignación es mucha y muy justificada. Pero acogido a la nobleza de estas paredes, no tiene usted nada que temer por ahora. Así que tranquilícese y diga lo que quiera. Don Gonzalo, yo le agradezco profundamente su amabilidad por haberme recibido. Abreve usted los periodos porque entre la tartamudez y la abundancia de retórica no acabaríamos nunca. Yo le decía a don Gonzalo que le agradezco profundamente que me haya usted recibido. No tiene usted nada que agradecerme. Cumplo con mi deber de caballero. Hable. Don Gonzalo, escúpame usted. Máteme usted. Tome una de esas nobles tizonas y deme una estocada. Pero, señor mío, eso no sería digno, hombre. Bueno, pues deme media estocada. Deme un bajonazo. Lo merezco, don Gonzalo. Lo merezco por buey. ¿Pero qué está usted diciendo? La verdad y nada más que la verdad. Don Gonzalo, yo habré aparecido ante los ojos de usted como un canalla. Hombre, se califica usted con tal justeza que me ahorra a mí esa molestia. Pues bien, de todo esto tiene la culpa... Sí, ya sé lo que va usted a decirme. Que tiene la culpa el que mi hermana le ha vuelto a usted loco. ¿Qué me va a volver loco a mí esa buena señora? Lo único que yo siento por ella es una admiración. Admiración, no sé cómo decirle. Entonces, ¿por qué dio usted lugar a esa trágica escena del otro día? Don Gonzalo, yo todo lo que hice y todo lo que dije, lo dije y lo hice por salvar a Galán. ¿Cómo por salvar a Galán? No comprendo. ¿Salvar a Galán de qué? Sí, señor, es que a Galán tampoco le gusta su hermana de usted. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué está usted diciendo? Porque no le gusta. Bueno, pero este hombre se ha vuelto loco, papá. Don Gonzalo, usted, Galán y yo hemos sido víctimas de un juego inicuo y yo le ruego toda la paciencia que sea posible para escucharme hasta el fin. Hable, pero pronto. Don Gonzalo, Don Gonzalo, la declaración amorosa que recibió Florita no era de Galán. ¿Cómo que no? Que no, señor, no. La escribió Tito Giloya imitando su letra para darle una de esas bromas que ha hecho famoso al Guasa Club. ¿Pero qué está diciendo este necio? ¿Pero qué nueva mentira inventa usted? ¡Canalla! Don Gonzalo, por Dios... ¡Yo te juro que me vas a pagar! ¡Por favor, no lo quites! ¡Este hombre dice la verdad! ¿Qué? Sí, una verdad como un templo, Gonzalo. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que oyes. Mátanos, desuéllanos... Pero todos tenemos en esta culpa una parte proporcional. Este por debilidad, por miedo. Este por inducción. Yo por silencio, por tolerancia. Pero lo que has oído es la pura verdad. Pero es que no sueño. Pero es cierto eso que dices. Sí, don Gonzalo, sí. Hemos sido víctimas de una burla cruel. Yo no me he declarado jamás a su hermana de usted... Ni nunca he tenido intención de casarme con ella porque ni mi posición ni mi deseo me habían determinado semejante cosa. De modo que es verdad. De modo que... Han sido esos bandidos de Tito Giloya, Manchón y Torrija los que, aprovechando hábilmente una situación equívoca que ya te explicaré, fraguaron esta iniquidad. Una burla de casino. Dios mío. Yo también soy culpable, don Gonzalo. Lo reconozco, soy culpable porque... En el primer momento debí decirles a ustedes todo lo que pasaba, pero... Me faltó valor. Aparte de lo pusilánime de mi carácter, la acogida efusiva, cordial que usted me dispensó... Henchido naturalmente por el bien de su hermana... A la que adora en términos tan maravillosos... Me hizo ser cobarde y... Y no sé, decidí esperar a que una solución... resolviera este conflicto. De modo que una burla, ¿eh? Y por el placer de una grosera carcajada, no vacilan en amargar con el ridículo una vida fracasada. Y para este escarnio 100 veces infame, escogen a mi hermana, cuyo único delito es que se resiste. A que le quiten el derecho a una felicidad que ha visto disfrutar fácilmente a otras mujeres, solo porque la naturaleza ha tenido más piedad con ella. Pues no será. ¡No, señor! ¡No será! Cálmate. A este crimen de la burla responderé yo con la violencia,
con la barbarie, con la crueldad. Te juro que mato a un martenero. Yo mato a un martenero. Cálmate, cálmate. Yo te juro que no puedo calmarme. No puedo calmarme, Marcelino. Burlarse de mi hermana adorada, de mi hermana querida, a la que he consagrado una vida de renunciaciones y de sacrificios. ¡Sí, de sacrificios! Por su felicidad yo he sacrificado siempre la mía. Eres un santo, Gonzalo. Pero hay más, Marcelino. Esta es para mí una hora amarga de confesiones. Quiero que lo sepáis todo. Todo. Yo he llegado por ella, y entenderlo bien, ¿eh? Solamente por ella. He llegado al ridículo. Gonzalo. Sí, al ridículo, sí, porque yo soy un viejo ridículo. Ya lo sé. Hombre. Sí, Marcelino. Y de un ridículo consciente, que es el más triste de todos. Yo hoy... Perdonadme lo grotesco de la confesión. Yo me tiño el pelo. Yo impropiamente busco entre la juventud mis amistades. Yo me he visto con un acicalamiento amanerado y llamativo, inconveniente para la seriedad de mis años. Y todo esto que ha sido y es en el pueblo motivo de chacota y de burla, lo he padecido con resignación y lo he tolerado con humildad porque lo sufría por ella. ¿Por ella? Sí, por ella, sí. Como entre Florita y yo, la diferencia de años es muy poca. Las canas, las arrugas, los achaques en mí le producían un profundo error y no sé, una desesperada obcecación. Y es que ella veía en mi vejez acercarse a la suya. Y yo entonces... Yo quise parecer joven solamente para que Florita no se creyese vieja. Eso ha sido todo. Don Gonzalo, perdónenos. Somos unos miserables. Don Gonzalo, es usted un santo. Y si no le pareciera absurdo lo que voy a decirle, yo estoy dispuesto a reparar esa broma infame casándome con Florita, si usted quiere. No, gracias, amigo Galán. Muchísimas gracias. Pasado ese impulso generoso de su alma buena, pues quedaría la realidad, que es mi hermana con su edad y usted con su natural desamor. Imagínese usted ese espanto, ¿no? Quedémonos con el ridículo y no demos paso a la tragedia. Sí, don Gonzalo, lo comprendo. Pero por lo que se refiere a Tito Guiló, a Manchona, a Torrija, a todos esos del WhatsApp Club... Yo le ruego que me deje usted el derecho de una venganza bárbara, terrible. Señor. ¿Sí? Este caballero. Hombre, Dios lo trae. Aquí lo tenemos. ¿A quién? Tito Guiloya. Viene a continuar su burla. Ya ves. Tito Guiloya. Pero, en fin, ustedes no harán nada porque... En mi casa... Y... En fin, para cosas que tan tristemente se refieren a mí, yo soy el que debe hablar. Pero, por Dios, No. Descuida, que estoy tranquilo. Pero nosotros... No, vosotros, meteros ahí. Y os ruego un silencio absoluto. Un silencio absoluto. Vean lo que vean y oigan lo que oigan. Pasad, por favor, pasad. Da usted su permiso, queridísimo don Gonzalo.
Adelante. Usted perdone mi predilecto y cordial amigo que venga a molestarle, pero altos dictados de la caballerosidad que los hombres de honor no podemos desatender me impelen a esta lamentable visita. Tome usted asiento y dígame usted lo que gusta. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, don Gonzalo, usted y yo somos dos hombres de honor. Uno. No, usted, perdone. Dos. Dos o yo no sé matemáticas. Usted sabe matemáticas. Uno. Adelante. Bueno, pues yo vengo con la desagradable misión de convencer a usted de que el señor Picabea, mi apadrinado, debe batirse antes que con usted, con ese canalla, con ese reptil, con ese bandido de Galán, cuyas infamias probaremos cumplidamente. Baje usted la voz. No sea que le oiga. Pero, ¿cómo va a oírme? Fíjese, hombre. Fíjese. Carapé. ¿Pero qué es esto? ¿Tú aquí? ¿Y con Galán? Pero no habíamos quedado en que yo vendría a buscar una solución honrosa al... Pero, ¿cómo se justifica aquí la presencia de Picabea cuando habíamos quedado en que tú... Don Marcelino, yo ruego a usted que justifique esta situación inexplicable en que me hallo, porque es preciso que yo quede como debo. Es decir, que ninguno de los tres... señores, por Dios, que yo necesito que a mí se me deje en el sitio. En el sitio que me corresponde. No confundamos. Bueno, don Gonzalo... En vista de la extraña actitud de estos señores, yo me atrevería a suplicar a usted unas ligeras palabras que hicieran más airosa esta anómala situación. Tampoco. Caray. Comparado con esta casa, el colegio de sordomudos es una grillera. Don Gonzalo, caramba, yo le ruego a usted, yo suplico que acabe con esta broma del silencio, si es una broma, y que se me abra siquiera un portillo por donde yo pueda dar una excusa y oír una réplica. Buena o mala, pero una réplica. Yo hasta ahora no sé qué es lo que sucede. Hablo y la única contestación que se me da es una especie de movimiento de gimnasia sueca y interrogo y no se me responde. Más vale que sea así. Don Gonzalo, por Dios, que yo venía aquí a... Usted venía aquí a lo que va a todas partes. A escarnecer a las personas honradas. A burlar a aquellos infelices que por achaques de la vida, ingratitudes de la naturaleza, considera usted víctimas inofensivas de su cinismo. ¿Yo? Sí, usted, hombre, usted. Y por eso, creyendo en los dos viejos inútiles, ha cogido usted el corazón de mi hermana y el mío y lo ha paseado usted por toda la ciudad ante la chacota de la gente como si fuera un despojo, un airón de burla. ¿Pero que yo he hecho eso? Don Gonzalo, por la Santísima Virgen. Pero, hombre, hablarle, decirle algo, hacerle el favor. Pero a todos nos llega una hora implacable de expiación. Usted, hombre jovial, cínico, desaprensivo, cruel, no la sentía llegar, ¿verdad? Pues para usted esa hora ha llegado... Y es esta. Siéntese ahí. Don Gonzalo. Siéntese, hombre, siéntese ahí. Sí, don Gonzalo, sí. Si usted estuviera en mi lugar y mi hermana fuese la suya y usted sintiera caer sobre su vida adorada todo ese dolor amargo y lacerante de la burla de todo un pueblo, ¿qué haría usted conmigo? Don Gonzalo, pero es que yo... Pero, hombre, por Dios, ¡salvadme! Aquí tiene usted papel. Pluma... Y un revólver. Don Gonzalo. Si todavía conserva usted un resto de caballerosidad, escriba usted una ligera exculpación para nosotros y hágase justicia. Don Gonzalo, yo le pido perdón. ¡Hágase usted justicia! Sí. Hace justicia, pero hacia aquel lado no nos vayas a dar a nosotros. Don Gonzalo, yo le pido perdón. Yo le juro a usted que ya estoy arrepentido. Don Gonzalo... Yo le juro a usted que no volveré a hacerlo. ¡Condante maldacido! ¡Voy a matarle! ¡Voy a matarle! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya pronto, lo mato! ¡Le juro que lo mato! ¡Que no le pierdas un pulso violento! ¡Vamos a hacerle los honores de la casa! ¡De la casa de socorro!
infame, le he debido estrangular. He debido matarle. Cálmate, Gonzalo, cálmate. No vale la pena. Matas a Giloya y ¿qué? ¿Qué hubieras conseguido? Giloya no es su nombre. Giloya es el espíritu de la raza, cruel, agresivo, burlón, que no se ríe de su propia alegría, sino del dolor ajeno. Alegría. ¿Qué alegría va a tener esa juventud que se forma en un ambiente de envidia y de ocio, en esos casinos barajeros y en las charcas de los cafés? ¿Qué ideales va a tener una juventud que en lugar de estudiar e ilustrarse, se quiebra en el magín y consume en el ingenio buscando en sus chistes una absurda semejanza entre las cosas más desparejas? ¿En qué se parece un membrillo a la catedral de Burgos? ¿O en qué se parece una lenteja a un caballo al galope? Idiotas. Y luego, claro, surge lógica y rápida esta natural pregunta. ¿En qué se parecen estos muchachos a los hombres del mañana interesados en el porvenir de la patria? ¿Eh? En nada. En nada. Absolutamente en nada. Tienes razón, Marcelino. Tienes razón. Pues sí tengo razón, Gonzalo. Calma tu justa cólera y piensa como yo que el mejor medio de acabar con ese tipo tan nacional del Guasón es difundiendo la cultura. A estos individuos hay que matarlos, pero con libros. No hay otro remedio. La cultura modifica la sensibilidad. Y el día en que estos hombres sean cultos e inteligentes, ya no podrán ser malos. Ya no se atreverán a destrozar un corazón con un chiste, ni amargar una vida con una broma. Pobre hermana. Qué cruel dolor. En fin, qué remedio. La llamaré y le diremos la verdad. No. Aguarda, Gonzalo. La burla degrada y humilla. Llévatela lejos. Haces un viaje. Estáis ausentes una temporada. Y ahora, si te parece, le diremos que no has podido evitar el duelo, que Galán está herido y que tuvo que aceptar la condición de picabea y que no vuelva a pensar en él. Quizás sea lo mejor, sí. Pero ¿cómo va a llorar? Pobre hermana mía. Pobre Florita. Qué amargura, Marcelino. Ver llorar a un ser que tanto quieres y con unas lágrimas que la gente ha hecho derramar solo para reírse. No quiero más venganza, sino que Dios, como castigo, llene de este dolor mío el alma de todos los burladores.